Buenas noches. How are you doing? Good evening. Good evening. How are you? How was your day? Fine. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Great to see you. And you? Vamos a ver, all the names, Eduardo, no olvide ponerse el nombre completo. I'm going to start calling attendance. Today, right? 12. Teacher, ¿cómo sigue usted? Pues dice que gracias a Dios ya mucho mejor. Me ayudó bastante estar tomando tecitos ayer. Y hoy no ha llovido, así es que no ha olido a tierrita mojada. Qué barbaridad aquí. Porque no nos hace caso, vea Luis, un tequila y se le acaba. ¿Verdad? Correcto. Y al día siguiente, la teacher, ¿qué se hizo? ¿Por qué no está aquí? Porque se durmió con el tequila. No, porque solo va a ser una copita. Una chiquita. Suficiente para caer. Una no es ninguna. Oh, listen. Tiene razón. Ok. Vamos a ver. Let's see. Oops. I'm opening Excel. Oh. Ok. Let's see. Ángel Antonio. Carlos Vladimir. Carlos, no, mira, ¿no? Claudia Janet, yes. Present. Diego Alexander. Diego. Eduardo Ernesto. Present. Okay, great. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Great. Fátima Xiomara. Fátima. Fátima, no here. Isabel. Present, teacher. Okay. José Alberto. Alberto, no here. Luis Mauricio. Present, teacher. Okay, great. Maricela Trinidad. Maricela. Nidia. Nidia. Oscar Alejandro. Oscar Alejandro, Ricardo Alberto. Present. Great. Sandra Yanira. Sandra Yanira, no mira. Good night. Carmen. Hello, who said good evening? Evening, sorry. Good evening. Teresa. Present, teacher. Okay, great. Walter Orlando. Present, teacher. Okay, great. Walter, Yesenia. Yesenia. No here, Yesenia. Okay, a ver, ¿quién llegó? 3, 6, 8. Ángel, here. Present. Okay.
Carlos Vladimir. Diego Alexander. Eduardo José. Fátima Xiomara. Fátima. Present. Present. José Alberto. Marisela. Marisela. Nidia. Present. Óscar Alejandro. Sandra Yanira. Yesenia. Okay. Well, now we are ready. This is our session number 6. Video conference number 6. I'm going to start sharing. Well, today we are going to be talking about the simple present. How do we form the simple present? Okay. Check. The simple present. That's what we are going to be using today. In the simple present, most of the verbs use the form, the base form or the root form, whatever we want to call, except for the third person. Check, third person. Se acuerdan que hemos estado hablando estos días de la tercera persona. He, she, it, right? Esas son las terceras personas. Hoy no vamos a trabajar con las terceras personas. Esto lo vamos a dejar pendiente para otro día y nos vamos a concentrar en first, second, third, pero en plural, right? Así es que otro día nos vamos a preocupar de esto. Yes, not today. How do we form the simple present? By the subject and the verb. And the rest of the sentence that is the, like the extra, right? The, what we will help or what will help us complete the sentence. So here we have, I keep. So you see, I keep track of the financial account. I know the policies and regulations. Here we are talking about present, simple present, and especially about the activities or the routines that we have at work. El simple present lo vamos a usar para hablar sobre rutina. Y en este caso, principalmente para hablar de nuestra rutina en el trabajo. ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles son las cosas que nosotros hacemos en nuestro trabajo cada día? Right? So you say, well, I keep track of the financial account. You know the policies and regulations. We advertise the company. Y les hace falta un puntito. We advertise the company. They help companies against financial loss. They help companies. What do they do? They help companies, okay? Si se fijan, es el verbo en la forma base o en la forma normal, pero sin to, ¿verdad? Sin to. So I keep track of the financial account. I know the policies. Oh, you know the policies. Mm-hmm. We advertise the company and they help companies. Here we have some other examples and some words that we use also in the simple present. Recuerden, estamos hablando de rutina y cuando hablamos de la rutina podemos incluir algunas palabras que nos ayudan a decir
con qué frecuencia, right? These are frequency adverbs y nos ayudan a decir con qué frecuencia hacemos estas actividades, right? For example, we always clean the tables. We always clean the tables. You sometimes make calls. You sometimes make calls. I usually answer the phone. I usually answer the phone. What do you do? Well, I usually answer the phone. They never travel. They never travel for business. They sometimes travel for fun, por diversión, no por negocio, right? Never. They never travel for business. ¿Alguna pregunta acá? Any question? No question. No question. Okay. Licenciada, quiere decir que ahora vamos a ver más que todo la manera como vamos a utilizar este siempre, algunas veces, actualmente, en nuestra ocupación de lo que hacemos en la rutina. Y la primera presentación que puso, donde estaba I keep track of the financial account, ¿esto a qué se refería? Si entendí que no vamos a ver ahorita esa tercera persona, ¿verdad? La tercera persona no, esto no. Así, porque aquí ya lleva muchas más reglas, entonces nos vamos a familiarizar con el present simple para todas las demás personas, excepto para he, she, it, ¿verdad? Esto lo vamos a ver después. Y lo que quiero que vean acá es que, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro trabajo tenemos una rutina, ¿right? Entonces, esa rutina diaria que nosotros tenemos, la describimos con el simple present, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estudiar primero affirmative y más adelantito vamos a estudiar la forma negativa del simple present, ¿ok? Entonces, we use it to describe routine. What is your routine? For example, you can say, well, I check emails, or I answer emails, I send letters, I type letters, I answer the phone, I check documents, I write reports. Todo eso es parte de la rutina diaria que nosotros desarrollamos en nuestro trabajo. Pero vamos a ver también, es parte de la rutina que desarrollamos en el transcurso del día, right? Y estas palabras son como, nos ayudan a decir, ¿qué hacemos? Ajá, ¿y con qué frecuencia hacemos esas actividades? ¿Ya? For example, if you say, well, I write reports. How often do you write reports? Well, I write reports every day, right? Or I write reports every weekend. Or I write reports every Friday. I answer the phone. Well, I usually answer the phone. I always answer the phone. Oh, no, I never answer the phone, right? What other activities, what other activities do we do? Well, I go to work. I go to work at 6:30 in the morning. What time do you go to work? What time do you go to work? ¿A qué hora se van a trabajar? A las 6:30 in the morning. At 6:30 in the morning. Okay. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? 7 o'clock. Okay, I arrive at work
in the morning. At 7 o'clock in the morning. Yes. They always walk in the afternoon. What do? They walk. They walk in the afternoon. We read a history book at night. We read. What do you do at night? We read a history book. ¿Qué significa read? Leer. We read a history book. They write emails. When do they write emails? When? They write emails in the morning. Yes? They write emails in the morning. They drive their car. Drive. I sleep. Sleep, right? I sleep 5 hours every night. How many hours do you sleep? Five hours. I negotiate. Negotiate. What do you do? I negotiate. I negotiate with my customers every day. I negotiate with my customers every day. Okay. Do you have any questions here? ¿Preguntas sobre el significado de alguna palabra? Customer, teacher, ¿qué significa? Son los clientes. For example, if you work in servicio al cliente, right? Customer service. You have to negotiate with customers every day. Gracias. Okay. Now, tell me, what do you do? What do you do every day? What do you do every day? What do you do every day? Can you give me examples? Give me examples of your routine. ¿Qué hacen? I go to the gym at 5 o'clock. Okay. You go to? Gym. To the gym, okay. At 5 o'clock. Okay, I go to the gym. At 5. Okay, in the morning. I go to the gym at 5 o'clock in the morning. Any other example? What do you do? Recuerden que routine es considerado routine todo aquello que nosotros hacemos repetidamente, right? Lo hago hoy, mañana, pasado, and so on. That is a routine. Okay, what else do you do? Pudiera ser I go to the work 7 o'clock. I go to work at 7 o'clock, sure. I go to work at 7 o'clock. Yes. Another example. I do to report. Okay. I write reports. When? When do you write reports? Eight o'clock. At 8 o'clock. Or in the morning. Oh yes, in the morning. In the morning. Uh-huh. What else do you do? They always
qualification in the in my case. Night? They always check que, what do they exams or homework? Tareas, ¿cómo se dice? O actividades. Homework. Activity. Mm-hmm. Homework. Uh-huh. Activities. Okay. Activity. They always check homework activities. Very good. Uh-huh. Okay. Any other sentence? I sleep 5 hours every night. Okay. I sleep 5 hours. 5 hours every night. In my case, I get up at 5 a.m. I get up. Then I take a shower. Mm-hmm. And from there, I go to work. And I check my email. Okay, great. Okay. Uh-huh, very good. You see all the activities that you do, right? Some activities are part of our daily routine, like in our normal life, we can say, right? And some others are part of our job or our responsibility at work. Any other example? Other example, I play 10 minutes every day with my dog. Okay, I play with my dog for 10 minutes only. Okay, for 10 minutes with my dog. I play with my dog for 10 minutes every day. Okay, great. One more sentence. You have space for one more sentence. Yo para decir, no sé cómo se dice. Doy mi primera clase a las 7 de la mañana. Oh. ¿La da o la recibe? Doy. Da, okay. I teach my first. What time? What time do you teach your first class? At 7. Sí, es válido. Yo le había oído at 5 o'clock y yo dije, ¿qué? That's too early. Now, okay, I teach my first class at 7 o'clock. Very good. Nice. Okay, repeat after me. I go to the gym at 5 o'clock in the morning. I go to the gym at 5 o'clock in the morning. In the morning. I go to the gym at 5 o'clock in the morning. I go to the gym at 5 o'clock in the morning. I go to the gym at 5 o'clock in the morning. I go to work at 7 a.m. 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 I write reports in the morning. I write reports in the morning. I write reports in the morning. They always check homework activities. They always check homework activities. Yes, they always check homework activities. I sleep 5 hours every night. I sleep five hours every night. I get up at 5 a.m.
I get up at 5 a.m. I take a shower. I go to work. I check my email. I play with my dog 10 minutes every day. I play with my dog for 10 minutes every day. Great. I teach my first class at 7 a.m. I teach my first class at 7 a.m. I teach my first class at 7 a.m. Okay, any questions there? I teach my first class at 7 a.m. 7 a.m. Vamos a practicar pronunciation with the previous ones. Okay, I go to work at 6:30 in the morning. I go to work. Okay. I go to work at 6:30 in the morning. I arrive at work at 7 a.m. They always walk in the afternoon. We read a history book at night. They write emails in the morning. They drive their car. I negotiate with my customer every day. Okay, Isabel, read the first sentence. With my customer every day. Isabel, read the sentence. I negotiate. I'm going to put numbers to the sentences. Let's see. Okay. Isabel, can you read number one? Okay, let's see. Claudia, read sentence number one. I go to the work at 7:80 in the morning. Okay. Edwin, read number two. I arrive at work at 7 a.m.
Okay. Teresa. Okay. Number three. They always work in the afternoon. Great. Walter, number four. We read a history book at the night. Great. Sandra, read number five. They write emails in the morning. They write emails in the morning. Eduardo, read number six. Check the microphone. They drive their car. They drive their car. Very good. Number seven, Angel. I sleep 5 hours every night. Great. Lydia, read number eight. I negotiate with my customer every day. Yes, I negotiate. Negotiate. In this case, the sh. La C sounds like sh. I negotiate with my customers every day. Now, Ricardo, read number one. I go to the gym at 5. At 5? In the morning. At 5 o'clock in the morning. I go to the gym. I fight in the morning. At five o'clock in the morning. Very good. Angel, read number two. I go to work at 7 a.m. Yes. Okay, I go to work at 7 a.m. Luis Mauricio, read number three. I write reports in the morning. Mm-hmm. Fatima, number four. They always check homework activities. Homework. Yes. They always check homework activities. Homework. Okay. Walter, with number five. I sleep 5 hours every night. Great. Lydia, read number six. At 5 a.m. Mm-hmm. I get up at 5 a.m. Then I take a shower. Mm-hmm. Take. I go to work. I check my email. Email. I check my email. Very good. Okay, repeat. Get up. Take a shower. Okay, let's listen to Teresa, number seven. I play with my dog for 10 minutes. 10 minutes every day. Mm-hmm. I play with my dog for 10 minutes every day. Edwin, read the last one. I teach my first class at 7 a.m. Mm-hmm. Teacher, una question. ¿Cuándo es que se dice, por ejemplo, at 5 o'clock y en otras veces no se dice o'clock? ¿Cuándo se dice o'clock? O'clock es cuando está así. Cuando está cabalito, en punto. Aquí es o'clock. Por ejemplo, si yo muevo cambiar uno. Y
Ya, en ese caso, ya no sería 7 o'clock. ¿Bien? I go to the gym at 5 in the morning. Uh-huh, at 5 o'clock in the morning. Pero en este caso, I go to work at 7:10. At 7:10. Cuando usted mira así, in a.m., puede decir in the morning o a.m. I go to work at 7:10 a.m. O I go to work at 7:10 in the morning. Por ejemplo, en este caso, I get up at 5 o'clock o I get up at 5 a.m. Pero no podemos decir 5 o'clock a.m. Eso sí no es posible. Decir I get up at 5 o'clock a.m. No. I get up at 5 o'clock in the morning o I get up at 5 a.m. Si decimos 5 a.m., ya se entiende que es a las 5 en punto, ¿verdad? So, I get up at 5 a.m. I go to the gym at 5. En este caso, porque tenemos toda la frase, ¿verdad? In the morning, puedo decir at 5 o'clock in the morning. Pero si tengo así como acá, 7 a.m. At 7 o'clock in the morning o at 7 a.m. Cualquiera de las dos formas, pero no 7 o'clock a.m. Eso sí no es posible. Pero si va a decir o'clock, va a ser con in the morning. Aunque esté escrito así. Right? So you say, I get up at 5 o'clock in the morning o I get up at 5 a.m. I teach my first class at 7 o'clock in the morning o I teach my first class at 7 a.m. Mm-hmm. Cualquiera de las dos opciones va a ser correcta. Y por ejemplo, en este caso que tenemos 30, aquí decimos 6:30. I go to work at 6:30. Yeah. What time do you go to work? I go to work at 6:30. What time do you go to work? I go to work at 8:15. Yeah. What time do you go to work? I go to work at 7:45 in the morning. Uh-huh. Pero el único que va a llevar o'clock es este. Any other question? Okay. No question. Okay. 7 o'clock. 7 o'clock. Sí, at 7 o'clock. Puede decir 7 o'clock o 7 a.m. Y si fuera en la tarde, por ejemplo, you can say they drive their car at 5 p.m. Right, they drive their car at 5 o'clock in the afternoon. Entonces, este va a ser siempre o'clock. Si aquí dijera p.m., sería in the afternoon. Right, o in the evening, 7. Por ejemplo, la clase empieza at 8 o'clock in the evening. Right, o at 8 o'clock o at 8 p.m. The class starts at 8 o'clock in the evening. Or the class starts at 8 p.m. Entonces, tienen las dos opciones. Puede decir 7 o'clock in the morning o 7 a.m. ¿Sí? 8 o'clock in the evening o 8 p.m. ¿Sí? Las dos opciones son correctas. Cualquiera de las dos puede mover. Any other question over there? No question, thank you. Okay, fair. Now, I'm going to send you to the rooms. Sorry. You're going to work in a couple of sentences. Okay. I'm going to send you to the room. You're
luego no les mostré lo que... Chequemos los microphones, please. Thank you. Microphones, microphones. Micrófonos apagaditos. Ángel, no se le olvide ponerse el nombre completo. Me le falta igual Alejandro Jaco. Acuérdense de ponerse el nombre completo. Nombre completo según DUI, siempre, ¿verdad? But this is the exercise that you are going to complete. This is the exercise that you are going to complete. Check. Les voy a compartir el cuadrito así completo para que ustedes vean qué verbo es el que van a ocupar para completar las oraciones. Yes. Any question? No question. Se los voy a poner. Lo voy a poner en el WhatsApp. Y los voy a mandar a los rooms. Any questions over there? Questions. Ready. Ready. Ok, perfecto. Yo los voy a mandar en rooms, los rooms, in groups of three. I have only one pair and all the others are groups of three. Ready. There you go. Alejandro, don't forget your name. Ok, there you go. You can see the sentences that you are going to complete in the chat of WhatsApp. ¿Puede compartir un momentito la pantalla, teacher, porfa? Perfecto. Un minuto para capturar la ventana, es que no tengo el WhatsApp ahorita. Ok. Porfa. Check. Gracias. Ok. Gracias, teacher. Gracias. Hey, hello, Yesenia. Pues sí, gracias, teacher. Excelente. Vaya, yo creo que ya tendría que estarlo llamando. Vamos a ver. Ahí está. ¿En qué sala me tocaría, teacher? Disculpe que ya no logré entrar. Fíjese que en la número 3 lo que voy a hacer es moverla, así como hice ayer. Ok, gracias, teacher. Muevo a otra para que me la deje ir. Y luego la jalo de nuevo. Igual a Nidia, también la mandé a otra. La jalé para otra para que me la deje entrar.
Vamos a ver, Carlos, cheque si le aparece en la cajita, que ahí lo estoy moviendo. Excelente. Hello, Carlos. Vale, lo voy a volver a mandar. Porque se me regresó. Vaya, cheque, Carlos, lo estoy mandando otra vez. Excelente. Entonces, no se lo cheque donde le aparece, no le aparece la cajita de unirse. No, teacher, no me aparece. Que me está fallando, la aplicación me saca, me entro. ¿Y la tiene actualizada? Sí, ya tengo autorizada. Vamos a ver si me lo deja ir. Cuando usted me envía, me saca de la aplicación y la cierra y allí, como cuando regresa, vuelve a abrir. Ajá. Ahorita me salió, voy a intentar. Vaya, pruebe, ojalá que se lo deje entrar. Bienvenido a Carlos. Ah, perdón. Ay. Buenas noches. Hello, good evening. Buenas noches, bienvenidos. How are you doing? Aquí estamos viendo que algunos le sabemos el significado en español y otros no. A ver. Estoy viendo que repetido veces hacen. Sí, pero es que yo creo que se va a ocupar dos veces. Servi. Estábamos leyendo. También. No, de seguro mi tío otro que tenía que usar. En la 4 podría ir servi, ¿verdad? Porque significa servir. Yo sirvo en un restaurante. Número 4, yes. Ahí. A restaurante. En 5, no sé qué opinan ustedes. Customer dijo que era cliente, ¿verdad? Ajá. Debts. Ah, pues sí, attend lo van a usar en dos. Ajá. En dos oraciones, ya vi. Ya. Se puede ocupar en la 5, pienso yo, y en la 8, ¿verdad? En the 5. Ajá. No, in number 8 is... In number 5. No. Uh-huh. Number 5, yes. Number 5, yes. In the number 8. In 5, sí, ¿verdad? Five, a yes. 10. Yeah. In the 8 is a 10. 2. Ah, 10 está dos veces. Exactly. Lo van a usar dos debts. Veces. Ahí se dice, compañera, ¿en cuál debts? Vamos? In the 8, debts. No. Every day. Casi no le escucho a qué está hablando. Me oigo suave, me oigo suave. Yeah, you can give more volume, Angel. Raro. Think attach. Aquí Sarge. Está la teacher, portémonos bien. Una pregunta. Serve es servicio. Yes, serve, de servir. Y wear es de vestir. Wear
wear es vestir. Draw, ¿qué es? Draw, dibujar. Dibujar. Meeting. Meeting. Meetings, ¿qué es? Meetings son reuniones. 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 Attend, ¿cierto? Entonces, en las 5 se puede ocupar la palabra attend, como dice aquí el compañero, vea. Yes. Va. Yes. Ah, pues sí. Yes. Es que está dos veces en el cuadrito. ¿Vea? Exactly, exactly. You're going sí. To. Ah, pues sí. Yo... Se tiene que usar en las 5 y en la 8, ¿verdad, teacher? Ah, yo no le había entendido, no le había entendido a don Walter, pero así él tenía razón. Ajá, en las 5 es una, pero la otra no es la 8. Ah, no es la 8. Mm-mm. What do you do, Edwin? What is your job? Debt collector. Ah, what do you do? What do you do in your job? Como tiene que recoger los pagos de la gente que debe, ¿qué hace usted? Attend, no. No, you do this. Charge. Charge. Ah, charge, charge. Yeah. Y charge es cargar. Ah, cargar. Ajá. Ya. Cargar, o en este caso, cobrar. Cobrar las. Lo que pasa sí. Es que la clave es en la palabra de, ¿verdad? Ajá, exactly. That's the clue. Ajá. The word. Sí, correcto. Cobrar las deudas. Ajá, clientes, cobrar los clientes, es cierto. Eso ajá, no me había fijado yo. Cobrarle las deudas a los clientes. Correcto, sí. Meeting. Meetings, the meetings. Meeting or en las 7, en las 7, en las 7 creo que es attend, la segunda palabra. Exactly. Yo atiendo reuniones en la mañana. Yes, in that case, attend significa asistir, right? Asistir, so you go to meetings in the morning. In the morning. In the morning. Uh-huh. Attend meetings in the morning. ¿No nos falta la 1 y la 3? Ajá. Ah, sí, claro, la 1 y la 3. Le cambio la respuesta por un cafecito. Por acá, pues. Por un tequila. Por un tequila. No, because I don't have. Okay, let's see number, which one? Which one are you missing? Number 3. La 3 y la 1 nos está haciendo falta. I sometimes. Ajá. I sometimes. Sometimes mean algunas veces. Work. A parking morning. I sometimes. ¿Pudiera hacer work, teacher? Vamos a usar, fíjese que aquí nos falta un verbo. Es walk. I sometimes walk in the park. Work es de caminar. Ajá, ajá. Pero no está, o sea que le metimos gol nosotros. Ay, sí, hombre, qué barbaridad. Vaya, let's see. And the number 3. Draw. People who work from home. Yeah. If you work from, ya sé qué pasó.
que después de que los había agregado todos, cambié una oración. Y allí el detalle. Por eso fue. Entonces, en la primera serie hay something walk. Walk a park in morning. O you can say go to the park in the morning. Yeah. I sometimes go to the park in the morning. O walk in the park in the morning too. Ahí puede tener dos opciones. Vaya, solo la tres, estamos ahí. Por ejemplo, vaya, right now with this time, you see people are working. Uy, me quedo solito, Ángel. People are working, for example, from a home office, right? Home office. Entonces, you can say, I work from home. Ángel, me quedo solito. Me voy a tratar. Entonces, en la tercera sería, I work at home every day. I work at home every day. Yes. O sea, yo trabajo en casa todos los días. Hola, Ángel. Buenas noches. Hola, hola. Ay, Ángel, lo vi de repente que estaba solito. Sí, fíjese que la compañera, no sé qué pasó, pero me dijo, no lo oigo, dice, yo creo que la sacó Zoom. Oh. Está fallando bastante ahorita en la noche. Sí. Ok. ¿Cómo va su respuesta, Ángel? Ah, vaya, no sé por cuál va. Hello. 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 Did you finish? Yes. Sí. Tenemos como una en la primera. Sí. Sería you can use yo, go, pero no work. Sí, go. I sometimes go to the park in the morning. Okay. Está bien. Así. I sometimes go to a park in the morning. Yeah. Mm-hmm. Sometimes. I sometimes finish. I sometimes go to a park in the morning. I go. Okay. La segunda sería atent sería o sería un atent ahí. Mm-hmm. We attend. And the teacher preguntemos. Teacher. Tenemos un dilema acá. Tell me. La primera oración. Yes, I know. Number one should be go. Go. Mm-hmm. Go. Sería. And sometimes go a park in the morning. Go to a park in the morning. So you say, I sometimes go to.
go to a park in the morning. O sea que podemos utilizar, de, digamos, otro verbo. Ajá, es que no está ahí, go to. En este caso, sí. In this case, yeah. I sometimes go to. Y me lo comí. Porque tenía hambre cuando lo hice. Ok. Por eso. No puede ser. nosotros estábamos pensando que era como and sometimes serp, o sea, como atendiendo en un parque, como que estuviera un, o como que trabajara en un parque. Ok, work. Ajá, pero en este caso tendría que ser work in the park. ¿Verdad que sí? Ah, work in a park. Okay. Ah, pues entonces sería go to the park. Sometimes go to the park. En la segunda, sí. En la segunda sí estábamos bien, ¿verdad? Number two, we... Sí. La que no logramos ubicar es... Service. Service. Serve. Serve. Que se puede utilizar. Serve. You serve in a restaurant. In a restaurant. Pero podría ser I work in a restaurant. I work in a restaurant, yes. Puede ser cualquiera de las dos. Mm-hmm. In a restaurant, or I serve in a restaurant. That's right. Yeah. Okay. Isabel, no sé si tiene alguna duda. No, yo le digo en la 4. I serve in the restaurant. Ajá, I serve in a restaurant. Okay. En la 3 dijimos I draw at home every day. At home every day. Vaya, ya ve, no Claudia. No yet. How are you doing? ¿Cómo vamos? No. Ah, olvídese. Excelente. ¿Cómo se dice perdidísimos en inglés? Sí. Es una duda en primera. Nos topamos los tres iguales. Ay. Ni uno ni otro. No, estamos bien perdidos. No, pero, sí, no, pero de aquí al. Es como andar en el desierto del Sahara, algo así, más o menos. Hubiera tenido el diccionario aquí a la mano. No, es que lo verbo como que no. No se sea. Los puede. A ver, ¿con cuál verbo tienen pregunta? Con el, por ejemplo. ¿Cuál? No tanto con los verbos, sino que con las oraciones para que coincidan con el verbo. Exacto. Claro, por ejemplo, en la primera, no hayamos tanto sentido. Allí agréguenle go to a park in the morning. I sometimes go to a park. Go to a park. In la number two, what do you have in number two? We drink. We drink coffee, yes. Every morning. Yes, every morning and every afternoon and every evening. necesitas hipotas e inteligent. Yeah. I drink the tequila, más no. Oh, listen to Claudia. Claudia drinks. Pues sí, para dormir relajada, teacher. So Claudia drinks tequila at night. Ajá, Claudia. Un drink tequila, ajá, un shot de tequila. Santa cachucha, Claudia. Bueno, tal vez con un volado de eso ya le entiendo aquí al inglés.
Ay, hasta en árabe le vamos a hablar. Okay, la número tres, ¿cómo se pronuncia draw? ¿Cómo se pronuncia draw? Draw. I draw at home every day. Okay. Se pusimos en la tres, está bien. Oh, at home, it's okay. Dibuja en la casa, muy bien. ¿Qué otra opción pudieran ocupar también? Yo atiendo el hogar todos los días. I attend at home every day. Otra no sé si también pueda coincidir. Sí, también podría coincidir. Hay otra posibilidad. For example, right now that we are doing a lot of home office. Work. Ajá, exactly. So what? I work at home every day. Yo trabajo en casa todos los días. Ajá, exactly. Ah. Por ejemplo, en mi caso, I am at home, right? And I work at home. I work at home every day because I teach from my house. What about number four? I serve in a restaurant. I serve in a restaurant. There we go. Ya bien. Aquí estos hipótesis son los inteligentes, teacher. Ando navegando, a ver a dónde. And number five. Y lo peor que como no puedo buscar aquí el diccionario, ya la regué también. Sí, es cierto. No, mañana voy a tener lista en diccionario, definitivamente. Ahí voy a andar cogiendo cada rato. Sí, hoy pueden usar un montón de diccionarios online. Que sí. Que facilitar la vida, sí. Eso es cierto. Esto me... En la number five. We attend customers every day, no sé si así se pronuncia, customers every day. Yeah, very good. We attend customers every day. ¿Cómo se pronuncia customers. Ajá, we attend customer every day. Every day, yeah. Sure. Tell me, Eduardo. Teacher, ahí se podría ver también, no sé, we work customer every day, no. Pero ahí tendría que decir we work with customers. Tendría que agregar. Tendría que llevar with, we work with customers. Okay. Oh, yeah. What about number six? Number six, I wear a uniform to work. Uh-huh, great. I wear a uniform every day. I wear a uniform to work. De la dos nos saltamos a las siete, teacher, y ahí nos quedamos. Number seven. Meeting. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué significa meetings? Meeting. Pues ahí estaba refrescando la mente que meet es reunión. Ajá, reuniones, exacto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con las reuniones? ¿Qué verbo nos puede ser? ¿Sí? I work también. Reunión de trabajo, ¿no? Ajá, podría ser, pero... O también attend. Yo attend. Attend. ¿Cómo? Attend significa asistir. I attend meetings in the morning. I attend meetings in the morning. Yo asisto algunas veces. Ajá. Yo asisto en la mañana. En la mañana. Asisto a reuniones. Ajá. Yeah. Yo asisto a reuniones en la mañana.
No, vea, no mucho, vea, sí. Sí, yo asisto a reuniones. Sí, ¿verdad? Sí. Algo así, digo yo. Sí. Vaya, me los llevo ya. Bueno. Sí, sí. Adiós, Claudia. Adiós, compañero. Okay, ready, ready. We're missing a couple of people. Okay. Ready. I'm going to call attendance before hoy, before we go to check the exercise. Vamos a ver, Ángel Antonio. Ángel Antonio, no here yet. Ah, todavía estoy en el grupo. Ángel Antonio. Present. Excellent. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Yo voy a Carlos por ahí. Claudia Janet. Present. Ahí, Claudia. Diego Alexander. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Eduardo. Present. Okay, great. Eduardo José, no here. Edwin. Present. Fátima Xiomara. Present. Isabel Hernández. Present. José Alberto. José Alberto. Luis Mauricio. Present. Okay. Marisela. Ay, Marisela. No here, Marisol. No. Nidia. Present. Oscar Alejandro. Oscar. Ricardo Alberto. Present. Sandra Yanira. Sandra Yanira. Yo vi a Sandra por ahí. Sí, tenía como que problemas de conexión. Exacto, está con problemas también de conexión. Teresa. Present, teacher. Right. Walter. Present, teacher. Okay, and Yesenia. Present, teacher. Okay, nice. Gotcha. I'm going to share the screen and then we will check. We will check the answers. Okay, let's see. Number one. Ahí no aparece, go pero to. Con el segundo grupo que estuve, dijeron que go habían puesto. Go to. I sometimes go to a party. Okay. I sometimes go to a park in the morning. We drink coffee every morning. I drink coffee every morning.
Every morning. Number three. I. Ricardo. Bravo. Withdraw. No. Draw at home. Another possibility. Work. We work. We work. Work. I work at home every day. I work at home every day. Okay, work. Number four, I. Serve. I serve. Serve. Yeah. I serve in a restaurant. Right, I serve in a restaurant. Number five. Attend. Attend, yeah. We have 10 customers. We have 10 customers every day. Number six. I wear. Where? 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 Yeah. I wear a uniform. I wear a uniform. Number seven. I charge. I, number eight, I charge. All right, I charge my customers. Yes. Yeah, I charge my customers. Yes. And number seven, I attend. 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 I attend. I attend meetings in the morning. Yes, I attend meetings in the morning. Okay, questions? No questions? No, easy. Now, you say like, okay, are easy. Well, yes, they are easy, right? Okay, now let's talk about negative. Check. When we talk about negative, we are going to use don't. Don't is siempre el verbo, right? I keep track of the financial account. I don't keep track of the financial account. You know the policies? No. Mm-mm. You don't know the policies and regulations. We advertise the company. Y siempre le vamos a poner el puntito al final, ¿no? Okay. We advertise the company? No, we don't advertise the company. They help companies against financial loss? Mm-hmm. They don't help. They don't help companies against financial loss. Okay, that is a negative. Va antes del verbo, teacher. Antes del verbo. How do you pronounce where? Preguntan acá. Where? 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 Mm-hmm. Any other question? Check it. Don't y el verbo. Right? Don't y el verbo. Aquí tenemos otros ejemplos. So check. Si no quiere usar la contraction, puede usar do not. So to make the negative form of the verb, you use that's, do not. That's para he, para she. Mm-hmm. Exactly. Si se fijan, he, she, it. It. Usar doesn't. Pero ahorita no se preocupen de eso. Lo he dejado acá para que vean que existe, que es diferente. Pero eso lo vamos a hablar en otra clase. Right? I do not play. I don't play. Don't play. So you can use complete or with contraction. I do not play. I don't play. You do not play. You don't play. We do not play. We don't play. They do not play. They don't play.
vamos a usar el do o don't, ¿verdad? Con I, you, we, and they. Con estos cuatro. I, you, we, and they. El you, independientemente de que sea you singular o you plural, no importa. Si estamos hablando en singular o plural, vamos a utilizar do o don't. Okay. Any question here? I don't play. Do you play soccer? No, I don't play soccer. I don't play tennis. You don't play baseball. We don't play the guitar, right? They don't play the piano. Usamos play con sports like soccer, tennis, right? Y con musical instruments también. The guitar, the piano, the flute, the drums. Con los instrumentos musicales también usamos play. Teacher. Use the contraction only in the informal case or formal too. Sí, fíjense que la contraction se utiliza más cuando estamos hablando que cuando escribimos. Entonces, para escribir generalmente usamos completo, ¿verdad? Sin contraction. Especialmente si se trata de un documento formal o si queremos enfatizar algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo, ok, Ángel, do you play soccer? And you say, no, I do not play soccer. Right? Si usted me quiere enfatizar mucho que usted no juega soccer, entonces mejor lo usa sin contraction. Pero si no, simplemente say, no, I don't play soccer. Simple. No, I don't play soccer. Pero usted quiere Thank you. Darle como que, como mucho énfasis que no. No, I do not play soccer. I play tennis. Right? Entonces, en ese caso, si le quiere dar mucho énfasis a la negación que está haciendo, lo usamos completo. Right? Si no, perfectamente podemos usar la contraction. So you say, I don't prepare dinner. I don't prepare dinner. We don't supervise people. Do you supervise people? No, we don't supervise people. I don't get up at 4 a.m. I don't get up at 4 a.m. I get up at 5. I don't get up at 4. They don't wear. I get up at 5. Yes, I get up at 5. I don't get up at 4. They don't wear a uniform. Don't. Uniform. They don't wear a uniform. I don't answer the phone. I don't answer the phone. The secretary answers the phone, right? Any question here? Cuando se contesta una hora, teacher, no se dice o'clock. Cuando se contesta, no. Sí, aquí depende. Si usted puede decir, I don't get up at 4 a.m., si va a decir a.m., no dice o'clock. O, I don't get up at 4 o'clock in the morning. ¿Sí? I don't get up at 4 o'clock in the morning. O, I don't get up at 4 a.m. Ah, okay. Do you prepare dinner? Yes. Yes. Okay. Yes, I prepare dinner. Okay. Do you supervise people? No. 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 I don't supervise. I don't supervise dinner. I don't supervise people. Do you get up at 4? Yes.
Yes. Yes, get up. I get up at 4 a.m. I get up at 4 a.m. Mm-hmm. I get up at 4 a.m. Well, you say, no, I don't get up at 4. I get up at 5. Well, I get up at 5:30. What 6, right? Do you wear a uniform? Yes, I wear. Okay, yes, I wear a uniform. Yes. Okay. Yes, I wear. Do you answer the phone? Yes, I answered the phone. Okay, I answered the phone. Very good. Any questions here? No questions. No. Me, no question. Any questions? Great. Okay, look at here, some more examples. I don't wash the dishes. Mm. I don't wash the dishes. Do you wash the dishes? Do you wash the dishes? I don't wash the dishes. Do wash the dishes. Okay. What about clean the table? Do you clean the table? I clean the table. Clean the table. Do you iron? ¿Saben qué significa iron? Plancha. Yes. No, Iron Man, ¿verdad? No, iron. Okay, planchar. Planchar. So you say they don't iron the clothes. Do you iron the clothes? Yes. 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 Iron the clothes. I am iron the clothes. Yes, I iron the clothes. Very good. Now, here, what you're going to do is to complete the sentences. You're going to complete them with the options given here. Check. If it says not, that means that the sentence has to be negative. See? So you say, they what? They speak. They not drive to they work every day. Ajá. Allí en la opción yo le doy not, pero cuando ustedes lo cambien y lo conjuguen, van a decir they don't drive. Right. Vamos a hacer más larga esta rayita porque so they don't drive to work. Hoy sí ya nos va a caber. They don't drive to work. Yes. They don't drive. So you can say, they don't drive to work, they take the bus. Right? They don't drive to work every day. They drive to work 3 times a week. They don't drive to work every day, they walk to work. Or they don't drive to work every day, they go to work by bicycle. Okay, I'm going to send it right now to the rooms. Oh no, let's do it together here and then we will go to the manual because we have only 30 more minutes. A ver. What do you have in the next one? Number 2? They send emails every day. They don't ¿Qué? They don't.
send emails every day. Send. They don't send. Okay, don't send. Oh, don't say they send, right? Because that is affirmative. They send. They don't erase. Yeah, okay. They send. They send emails. They send emails every day. Send, not right. Okay, those are the ones we have. Okay, what about number three? We don't read the newspaper. We don't read the newspaper. Yeah, we don't. We don't read the newspaper. We watch the news on television, right? We don't read. Right. We don't read the newspaper. Okay, what about number four? They speak English. Speak. Yes, they speak English. Yeah. They speak English. Number five, we take. The bus, we take the bus often. Take the bus. Take the bus. We take the bus often. And the last one. I don't write reports every Friday. Exactly. I don't. I don't write reports. I don't write reports every Friday. Okay, repeat after me. They don't drive to work every day. They don't drive to work every day. Yes, they don't drive to work every day. They don't drive to work every day. They don't drive to work every day. They send emails every day. They send emails every day. Every day. They send emails every day. They send emails every day. We don't read the newspaper. We don't read the newspaper. They speak English. We take the bus often. We take the bus often. Often means frecuentemente. ¿Sí? Frecuente. A menudo. A menudo. No todos los días, pero sí con mucha frecuencia. Sí. Right? I don't write the bus often. I don't write reports every Friday. Yes, I don't write reports every Friday. I don't write reports every Friday. Okay, very good. Now, try it al manual in your manual. You're going to work on page number 20. Page 20 in the manual. Page 20. I'm going to stop sharing here. I'm going to go to the manual. Listen.
Okay, check page 20 in your manual. What you're going to do is make it bigger here. What you're going to do, cuando decimos unscramble significa poner en orden. Le están dando las palabras. Le dan las palabras, pero están en desorden. Entonces tiene que ponerlas en orden. Off está dos veces, o sea que off, esta palabra, la van a utilizar, por eso dice entre paréntesis dos, porque la palabra off la van a utilizar dos veces. Okay. Everybody on page number 20? Yes. Yes. Okay. Los voy a mandar a los rooms para que trabajen un ratito en compañía y luego los llamo para trabajar juntos. Okay. Déjame un ratito, bebita. Ok, page number 20. Era compañera del manual. 20, Yesenia. 20. Page 20. Chrome. La encontró, Yes. Ya casi llego. Sí, ya estuvo. ¿Cuál ejercicio es? Number 5. Luis, ¿te voy? Number 5. Uh-huh. Estoy acá en la 20. Uh-huh. Exercise 5. Donde dicen número 4, ¿verdad? Scramble. Número 5. Ok, five. Número 5. 5. Okay. Okay, ya. Uh-huh. Ya tuvio. Uh-huh. Okay. Okay, vamos. What you have to do is to put the words in order. Okay. They keep track. Uh-huh. They keep track. Track. Financial of company. Bueno, pero tenemos que usar dos veces la palabra of. Of. Okay. It's okay, teacher. Okay. El primer off lo pueden mover más allá, ¿sí? The second is okay. They keep track of financial accounts. They keep track of financial accounts. They keep track of financial accounts company. Sí, mi amor. They keep track of financial accounts. Of companies. Of companies. Very good. Como un para. They keep track of financial accounts of company. Okay. Financial. The next. Account. Se me borró la palabra ahí. Don't. Don't on. Financial account.
companies. Y la segunda. Sería we al inicio. Siempre. We, ajá, con. We don't. We don't. We don't. Sería they don't keep off track of account financial, porque dijo que off se tenía que ocupar dos veces. Entonces quedaría así como ellos no realizan un seguimiento de las cuentas financieras. ¿De dónde va track? Sería they don't keep off track of account financial. Aquí, ¿verdad? Ajá. They don't keep off track. Ajá. Finance. Así creo yo que. Pero el otro off, aquí. Va en, después no, de no. Track of account financial. Financial accounts. Mm-hmm. They don't keep off. ¿Cómo vamos, track teacher? Of... Vaya, el primer off va más adelante. The second is okay. They don't keep track. Ese está bien. Ese está ajá, bien. Of account financial. Ajá, ese. They don't keep track of financial accounts. Ah, sería entonces primero financial account. Sí, financial account. Y había puesto account financial. ¿Cuál es la diferencia? Que son las cuentas financieras. Pero como financial está actuando como adjetivo, por eso se pone antes del noun. Eso lo van a ver. ¿Cuál no? Más allá. No sé. They don't keep track of financial accounts. Aquí, así está bien. Sí, hasta ahí estamos bien. Uh-huh. Don't keep they don't keep track of financial accounts. Of, no iría. Sería they don't keep off track of financial accounts. They don't keep track of. Ajá, así of, como ahorita. They don't keep track of financial accounts of company. Company. De la compañía. De las compañías, exacto. Track. O sea que va. No se vaya, teacher. Track of financial accounts of company. Of companies. Ok, vamos con two. Ajá. Eduardo, ¿qué se me hizo? Aquí soy. We don't. Okay. La otra es we don't, ¿verdad? Ajá, we don't. We don't. On internet, the company. Sin la S. Algo. We don't. ¿Qué, perdón? We don't. We don't. We don't. The company. After the don't, necesita un verbo. ¿Cuál es su verbo? Advertise. Exactly. Ahí está bien. Advertise va después de don't. Uh-huh. We don't advertise. Ajá. Lo que no. We don't advertise qué. On sobre el internet. On internet the company. Ajá. Make a switch. We don't advertise. We don't advertise qué. On internet. Mm-mm. Company. We don't advertise qué. ¿Qué es lo que no anuncian? El internet de la compañía. Una advertencia en internet. No, es que advertise no es advertencia, sino que es anunciar. Anunciar la compañía por internet. Ajá, exacto. Entonces sería advertise the company on internet. Exacto.
Advertir, no es advertir, sino que como anunciar. Es anunciar, exacto. We don't advertise the company on internet. Uh-huh. On internet. Oh, es como promocionar la compañía. Ajá, exactly. Cabalbe. Nosotros ya estamos aquí la fórmula ganadora, teacher. Eso. Solo les voy a hacer una observación. Ok. Póngale siempre el puntito al final de la oración. Ajá. Oh, ah, va. Ok. ¡Ay! Me equivoqué en el punto. Punto. Ajá. And in number three, vamos a poner siempre las expresiones de tiempo van a ir al final. Okay. Every day al final, teacher. Sí, every day al final. I take notes in the meetings. Every day. Siempre okay. va a ser la fórmula place and time. De expresiones de tiempo van, expresiones de lugar van al final. Pero si hay lugar y tiempo, primero lugar y después tiempo. Tiempo va a ser siempre la última opción o la primera. Ok. Aquí tienen dos opciones. Una, I take notes in the meetings every day, o every day, comma, I take notes in the meetings. Mm-hmm. Ahí depende a qué le quieren dar énfasis. Si ustedes quieren enfatizar cuándo hacen las cosas, pueden ponerlo al principio. Así, every day. Every day, comma, I take notes in the meeting. Uh-huh. I take notes in the notes. Esa sería la otra forma. Esa sería la otra forma. Yeah. Dándole énfasis, en este entonces el énfasis en la oración sería en el cuándo lo hacemos. En el cuándo se hace la acción, exacto. Ok. Y póngale... Pero las dos son correctas, dicho. Las dos son correctas, claro que sí. Entonces, tienen las dos opciones. Una, generalmente ocupamos la expresión del tiempo al final, ¿verdad? Sí, mayormente. Pero si usted lo que le quiere dar es más énfasis... es al tiempo, lo ocupamos al principio. Okay. I take notes in the meetings every day, o every day. I take notes. In the meetings. What do you do every day, Walter? Every day, I take notes in the meetings. Okay. What do you do every day? Every day, I answer the phone. Okay? Entonces, le quiero dar más énfasis a cuándo, más que a qué. Okay. Excelente, chicos. Bueno, me voy y los llamo. Ok. Gracias a ti. Coming. Okay, great. Vamos a compartir, so we check answers. Vamos a ver, number one. Who wants to tell me number one? Yes, Claudia? They keep track of company or financial account. They keep track with that number of the company of the company's financial account. Fíjense que sí, esta es una opción.
They keep track of the company's financial accounts. Aquí solo vamos a usar un of. Un of. Ah. Pero si lo ponemos así, they keep of the financial of companies. Las dos también. Ajá. Entonces yo en creo el grupo que estaba. Ajá. Isabel dijo la segunda opción. Ajá. Y le señala. Yo le dije la primera. Ajá, porque ajá. Señala los dos. Oh. Yeah, you are correct. They keep track of the company's financial accounts. Solo usamos un of, ¿verdad? Y en la segunda sí necesitamos usar los dos. Uno y uno. But the two are correct. Okay. Me gusta más la primera opción, pero como ellos han dado que ocupemos dos of, ¿verdad? Yeah. Okay. What about, yeah, what about number two? We? We don't. We don't advertise the company on internet. ¿Qué significa advertise? Entendíamos nosotros en el grupo como anunciamos o avisamos. Uh-huh. Anunciar. Sí. El como de dar advertencia o algo así es advice. Es así. Advice. Es medio parecido, advice. Pero ajá. Este es advice, es como darle una recomendación. Un aviso. Ajá, ese es avisar o recomendar. Pero en este caso estamos usando advertise, que significa anunciar o publicitar, que sería la palabra en español. Publicitar. So they don't advertise the company on internet. They advertise the company on the radio or on TV, but no on internet. No on the social media, right? Okay, yeah. Mm-hmm. Tell me. Nosotros en el grupo pusimos, we don't advertise on internet the company. Okay. It's right? Ajá, hay una situación. Cuando decimos, mm-hmm. No anuncio qué. Mm-hmm. No anuncio qué, ¿a dónde? Right? Mm-hmm. No anuncio. Entonces, este company, por eso es que va acá, porque no anuncio qué. Y después el dónde. Mm. I don't advertise ¿dónde? The company. Mm-hmm. I don't advertise company. The company on internet. Ok. Yeah. Ok. Vaya, what about number three? Ahí. I take notes in the meeting every day. Mm-hmm. In the meetings every day. Y acá les comentaba yo a sus compañeros que pueden tener una segunda opción, dependiendo de cuál es su propósito. Entonces podemos decir, ajá, Luis, every day. Take note. I take notes in the meetings. Ahí depende cuál sea su propósito. Si usted está escribiendo simplemente las actividades y no es el tiempo en que las hace, no es así como que tan importante. The first one is okay. I take notes in the meetings every day. Right? Y usted le está dando más énfasis a la actividad que a cuándo. Pero en nosotros le dimos más. Ajá. Nosotros le dimos más énfasis al día. Ajá. Y no a la... Exactly. Allí depende, por ejemplo, si yo le digo, ok, Luis, what do you do every day? Y Luis me dice, every day I take notes in the meeting, comma, I answer the phone, comma, I send emails, comma, and I write reports. Entonces, nos deja abierto
abierto, ¿verdad? Cuando empiezo con el every day, me deja abierto para poder mencionar todas las demás actividades que realiza durante el día. ¿Ya? No necesariamente se tiene que comenzar con el pronombre y el verbo. No necesariamente. Acá vamos a empezar con el tiempo porque yo quiero darle más énfasis a cuándo hago las actividades que a qué actividades hago. Entonces, en este caso, si yo empiezo con every day, por ejemplo, si yo digo every Sunday, I go to church. Right? Every Saturday, I go to work. Every Friday, I relax in the afternoon. Entonces, si usted empieza perfectamente, puede empezar con el tiempo porque usted le quiere dar énfasis al tiempo más que a las actividades. Mientras que en la primera, usted le está dando más énfasis a las actividades que a cuándo. Right? I take notes in the meetings every day. Por ejemplo, si yo le pregunto, tell me, Yesenia, what do you do at work? Well, I take notes in the meetings every day. I check emails in the morning. I write reports every Friday. I call clients in the afternoon. Entonces, yo perfectamente le estoy dando aquí más énfasis a las actividades que realizo que al cuándo. Right? Entonces, eso ahí depende de que a qué le quiere dar usted como más énfasis o más importancia. A las actividades que realiza o al tiempo. Pero las dos opciones son correctas. Pero lo que no es correcto es meter el everyday por aquí en medio. Por ejemplo, decir, I take notes every day in the meetings. Ahí sí no se puede. Teacher, eso, en medio eso no, le era la pregunta. Porque, en medio no va. Entonces, le adelanté la tiempo. Pregunta, Luis. Sí, correcto. Sí. Es que nosotros, bueno, yo le dije a los chicos del grupo, les digo yo, pues creería yo que podemos ponerle I take notes every day in the meeting. Como quien dice, yo tomo notas en todos los días en una reunión. Es que fíjese que nosotros en español como que no respetamos mucho el orden del tiempo. Por ejemplo, dice, decimos, ¿verdad? Yo ayer fui al cine. En vez de decir, yo fui al cine ayer. Yo mañana tengo una reunión. Entonces, en español lo utilizamos así, espontáneamente, ¿verdad? Pero en inglés es bien importante que si usted va a utilizar este tipo de, estas son llamadas expresiones de tiempo, las que utilizamos con every day, every Saturday, every Sunday, every morning, o in the afternoon, in the evening. Entonces, estas expresiones de tiempo siempre las vamos ubicando al final. Y no se preocupen con eso porque esto lo vamos a retomar, no me acuerdo si mañana o el lunes, pero se vuelve a retomar esto de las expresiones de tiempo. Bueno. Okay, thank you. Porque es bastante así como que extenso. Vámonos a la última. How do we begin here? Carlos. Carlos and Mauricio don't answer phone conversation. Carlos and Mauricio answer. Aquí yo le voy a agregar de phone porque solo phone me suena mero raro. Carlos and Mauricio answer the phone. ¿Verdad que sí? Hacía falta ahí. El artículo. Sí, el arco. Carlos and Mauricio answer the phone. Y ahí no se podría poner el don't. Porque como son ellos dos y no son recepcionistas. Pero en la recepción es donde ellos ponen. Donde está el teléfono. Ah, exacto. Entonces, bueno, donde yo trabajo en la mañana, el recepcionista es un hombre. Sí, sí, hay hombres. No problem. Then you can say, Carlos San Mauricio, answer the phone at the reception. Y no podríamos incorporar el don't, teacher. O sea, no existiría la posibilidad. Sí, si usted quiere hacerlo. Don't answer.
Por ejemplo, yo pienso, Carlos San Mauricio, vamos a poner toda la oración. Carlos, la pereza en escribir la revista. Ok. Vale. Aquí perfectamente yo puedo decir, vamos a dejar la primera como estaba. Perdón. Y podemos decir Carlos San Mauricio. Don't answer the phone at the reception. Don't answer the phone at ¿A dónde no la contestan? In the office. The reception. Ajá, office. No, no lo contestan en su oficina, lo contestan en la reception. Right? You see? Carlos San Mauricio, answer at the reception. They, vamos a sustituir aquí el Carlos San Mauricio. They don't answer the phone in the office. De ahí perfectamente podemos decirlo. En affirmative or negative, right? Okay. Any other question over there? No question. Nice, nice. Bueno, vámonos entonces a la última attendance. Let's see. Ángel Antonio. Present. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. Claudia Janet. Present. Diego Alexander. Eduardo Ernesto. Present. Right. Eduardo José. Edwin Orlando. Present. Fátima Simara. ¿Usted qué número es de lista? Present. Mi papi es el número 7. Fátima Xiomara. Present. Isabel. Present, teacher. Present. Okay. José Alberto. Luis Mauricio. Present, teacher. Okay, Maricela. Maricela. Miriam Marilyn. Present. Great. Oscar. Ricardo Alberto. Present. Okay, Sandra Yanira. Teresa del Carmen. Present, teacher. Okay, Walter. Present, teacher. And Yesenia Esperanza. Yesenia es mi tocaya. Ah, de verdad, teacher. Sí. Usted se llama Soy la Yesenia. No, soy la Esperanza. Yo soy la Esperanza. Ah, soy la Esperanza. Esperanza. Tiene esperanza. Tengo esperanza, teacher, de algún día aprender inglés. Tal vez no me he muerto todavía. Claro. Vamos a ver, hoy se queda conmigo. Ah, oh, que sea mi esperanza, se queda conmigo. Bueno, see you tomorrow. Have a nice day. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye, chicos. Bye, everybody. Bye. Bye, everybody. Bye. Goodbye, goodbye. Teacher, solo una consulta. Dígame. Rapidito. Yo no sé si tenemos que... Hay una tarea 3, ¿verdad? Para realizar. Es que sí. Yo solo he hecho la primera y la segunda. ¡Ay! Eso. Pero no entendí. Sí, métase a la plataforma y vayan completando todas las tareas que tienen ahí. Sí, por ahí alguien tenía 40. Yo creo que solo había hecho 2 actividades. Complétenme las demás. Y yo reviso para recolectar la nota ya corrida hoy. ¿Verdad que eran 5, teacher, hasta ayer? Exacto. Entonces ya hoy... Pero tengo hasta mañana, hoy ya se me venció. Ya. Vencía hoy recogí nota.
Por eso le digo, complétemela para poder ir yo a recogerle la nota. Me avisa, ¿verdad? Me avisa para ir yo a recogerle la nota, ponerle a actualizar. Porque cada jueves... Ah, ok. Mañana, entonces mañana le confirmo. Perfecto. Yo cada jueves en la mañana voy a ir recogiendo sus notas de la semana. Y como recojo el promedio de la semana, si solo ha hecho dos, lo recojo 40. ¿Verdad? Entonces, ok. Cuando hacen tres, si tiene 10, recojo 30. Entonces tienen que... No, quiero ver, recojo 60. ¿Verdad? Entonces tienen que irlas haciendo todas. Pero les decía ayer, si no lograron ir todos los días entrando a la plataforma, asegúrense de que por lo menos el miércoles en la noche logran completar los 5 de la semana para que el jueves que yo recojo nota ya esté completo. ¿Verdad? Ah, ok. Principalmente que para... Okay, mañana le aviso. Vaya, porque para la próxima semana tienen los ejercicios, los 5 ejercicios y el examen de medio curso. Y, ok, muchas ya gracias. Aprovechen el fin de semana, ¿verdad? Para adelantar la de hoy y mañana, para que ya dejen al día pronto. Okay. Ok. Gracias. Bueno, bye-bye. Good night. Bye. Good night, bye. Good night. Okay, hi Yesenia. Do you have any questions? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, teacher. ¿Alguna duda que tenga Yesenia o alguna preguntita? Escuché que al principio, bueno, yo no entré al principio porque tenía problemas acá de señal, pero estaban usando lo que es el reloj. Entonces, esa duda ya no me dio pena preguntar porque ya iban avanzados y ya no quise pues atrasar un poquito la clase porque usted ya lleva todo coordinado, ¿verdad? Según el tiempo. Entonces ya no quise pues atrasar porque fui la que yo entré tarde. Vaya, pero como lo bueno es que le tocaba quedarse hoy, no problem. ¿Verdad? Vaya, fíjese que lo que estábamos hablando, quiero ver acá, en esta parte, es que cuando nosotros hablamos de las actividades, por ejemplo, podemos mencionar, si se fija, al final estábamos hablando de expresiones de tiempo. Vea que every day, every night, in the morning, at night, in the afternoon, cuando se realizan las actividades. Pero también puede mencionar la hora, ¿verdad? Entonces, ahorita no hemos entrado en mucho en detalle con respecto a la hora. Sí lo vamos a hacer más adelantito. Por ejemplo, acá, you say 6:30. 6:30. I go to work at 6:30 in the morning. At 8:15. At 7:45. Pero cuando tenemos así en punto, ¿verdad? Decimos at 7 o'clock. At 7 o'clock in the morning. Pero no puedo decir yo at 7 o'clock a.m. Eso sí no se puede decir. You say, I arrive at work at 7 o'clock in the morning. O I arrive at work at 7 a.m. Cualquiera de las dos opciones. At 7 a.m. o at 7 o'clock in the morning. ¿Y por qué en la primera no se utilizó el tiempo, si era mañana o tarde, sino que solo 6:30? In the morning. Vaya, es que aquí se puede perfectamente poner AM o poner de un solo in the morning, que ya es en la mañana. Entonces usted puede decir, I go to work at 6:30 AM. Si completamos la oración, no necesita de poner el tiempo. Si completamos la oración,
Y una sola vez le estamos diciendo el tiempo en que se va a realizar, ¿verdad? Ajá, exactly. Entonces usted dice, I go to work at 6:30 in the morning. O I go to work at 6:30 a.m. Ahí perfectamente puede decir, I go to work at 6:30 a.m. O I go to work at 6:30 in the morning. Porque este a.m. significa in the morning. Cuando le ponemos p.m., in the afternoon o in the evening, dependiendo de qué horas son, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo decir, I go to work at 6:30 in the morning. I go to work at 8:15 in the morning or at 8:15 a.m. I go to work at 7:45 in the morning or I go to work at 7:45 a.m. Entonces, perfectamente puede decir ella. Entonces, teacher, poner o'clock o poner ella es igual. O sea, puede poner uno o el otro. No es este. En este caso de cuando es o'clock, sí. En este caso de que si es 8:15 de la mañana, ¿verdad? O en las 8:15 de la mañana. At 8:15 a.m. o at 8:15 in the morning, cualquiera de las dos. Pero en este caso que yo digo, I arrive at work at 7 a.m. Te puedo decir perfectamente at 7 a.m. o at 7 o'clock. Solamente at 7 o'clock. I arrive at work at 7 o'clock. Si ya se sobre, sabe que es en la mañana. Pero si se quiere dejar nota, porque pues si hay gente que trabaja de noche, ¿verdad? Yo usé perfectamente. Es que mi pregunta a ti, perdón, es porque, o sea, yo me pongo pues a ayudarle a la niña ahí en las tareas, ¿verdad? Nos ponemos ahí con la pequeña a recordar también porque me pongo a estudiar ahí a la par de ella cuando estamos ahí guiándola. Uh-huh. Y cuando ella estaba viendo inglés, yo vi que la profesora le puso o'clock, pero en la respuesta, o sea, habían hecho dibujos del reloj y le había puesto la hora y sí le ponía o'clock, por eso le preguntaba. Entonces, sí, quizás cuando nosotros solo damos una hora de un reloj, sí se puede utilizar esto de una oración, quizás es más recomendable usar el tiempo, ¿verdad? Para poder nosotros ubicar de la oración. Y depende, si lo está escribiendo, por ejemplo, usted puede decir at 7 o'clock. Sí, teacher, arrive, sí me quedó claro. Uh-huh. I arrive at work at 7 o'clock. Así, si lo quiere escribir en letras. Pero fíjate, okay, que generalmente se escribe así en números, pero a la hora de decirlo, lo decimos así, ¿verdad? Pero alguna cosa, Yesenia. Aquí, sí, usted puede decir, I arrive at work at 7 o'clock in the morning. O I arrive at work at 7 a.m. Pero no puede decir at 7 o'clock a.m. No puedo mezclar esas dos. No, no puedo. O una o la otra. O una o la otra. Igual con 7 o'clock p.m. tampoco no se puede decir. Entonces tiene que decir at 7 o'clock. Que estaba diciendo lo mismo. In the evening. Uh-huh. At 7 o'clock in the evening. O at 7 o'clock in the morning. Pero at 7 a.m. o at 7 p.m. Entonces ahí sí tiene que tener mucho cuidado. Más que todo ese, más que todo cuando está hablando. Cuando se escribe, simplemente sí, lo escribe así o escribe in the morning, ¿verdad? Vamos a ver. Uh-huh. Por ejemplo, acá yo perfectamente puedo ponerlo así. I go to the gym at 5 o'clock in the morning. O I go to the gym at 5 o'clock a.m. Cualquiera de las dos formas lo puedo escribir. Pero a la hora de decirlo, yo voy a decir at 5 o'clock in the morning o at 5 a.m. Ok, teacher. Gracias. Ok. No sé si tiene alguna otra preguntita.
No, teacher, esa era mi duda porque al fin, cuando entré, es que estaban viendo eso y pues me dio pena pues preguntar. Y por eso le agradezco pues, que me haya aclarado. Qué bueno que le tocaba quedarse hoy, ¿verdad? Sí, si no, pues lo que iba a hacer, teacher, es ir a ver el video para ubicarme más o menos. Porque la verdad que está interesante estas clases. Yo le digo comentando a mi hija, le digo, yo he recibido otras de inglés corporativo porque recibí varias en abuso, ¿verdad? Pero ni por cerca, y eran presenciales. Todavía teníamos oportunidad de alguna manera mejor, ¿verdad? Digo yo. Pero sin embargo, pues le digo, nada que ver, yo no aprendí absolutamente nada. Pues en los cuatro, porque eran... entonces era que nosotros investigáramos para poder aprender, ¿verdad? Era muy diferente, entonces ahora pues me ha sorprendido porque sí le digo, en una semana hemos visto tantas cosas y sí, pues estoy bastante agradecida con Dios que tengo la oportunidad de estar acá y que se pudo hacer algo. Gracias a Dios. Excelente, y a seguir adelante, ¿verdad? Seguir aprendiendo. Sí, sí. Todo sí, teacher, la verdad que no hay edad para eso, ¿verdad? Sí. A mí me encanta mucho el inglés, yo hubiera querido, pues, enfocarme más un poquito más en esa materia, pero... Hay que aprovechar entonces, Lorena. Sí. Ajá, así es. Algo se nos va a quedar. Gracias, claro, teacher, lo agradezco. Sí, cuando tengas preguntas, no dude hoy. Muchas gracias, teacher, le agradezco. Muy amable. Claro que sí, aquí estamos a la orden. Bueno. Y ahí disculpe que tengo, a veces entro tarde, pero a veces acá cuesta un poquito. En la zona donde vivo es un poquito, lamentablemente la señal llega bastante mal, sí. Sí. Uh-huh. Pero tratamos la manera de estar ahí. Pues sí, hay que hacerlo mejor, ¿verdad? Sí, muchas vale. Gracias, teacher. Cuídese mucho, pase buenas noches. Gracias, teacher. Bye. Gracias, teacher. Le agradezco. Feliz descanso y bendiciones. Thank you. Bye bye. Bye bye, teacher. Take care.